Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hola Access RT. Esta noche tenemos un programa muy especial saludando a todos. Este jueves estamos listos para hablar de motores, de automovilismo, de fútbol, ¿por qué no? Ya empezó el Mundial. Soy Uriel Calderón, les da la bienvenida y aquí tenemos a buenos amigos que ya desde hace tiempo hemos estado recomendándoles los productos que ustedes ya conocen, que es la gente de COM, Químicos Automotrices. Y bueno, luego los quiero saludar y darles la bienvenida para que comencemos en materia a platicar luego de lo que son los productos Secom a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Ahora sí que voy a empezar por las mujeres, como siempre hay que ser caballerosos y siempre Hola XRT atendiéndolas con todo gusto. Y de mi lado izquierdo aquí tengo a Yos Alarcón. Bienvenida, Yos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Uriel, aquí visitándolos de nuevo. Saludos. Ahí está Yos, muchas gracias por venir, bienvenida. Y de este lado tengo a Naye Silva, Nayeli Silva, que también viene bien preparada para hablar de los productos de COM. Muy preparada. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Bienvenida, Naye. Soy la nueva de COM. Aquí es que aquí en Hola Access RT, pues a las nuevas nosotros les damos la bienvenida y de esta manera entonces te vamos a tratar muy bien, ¿eh? No te preocupes. Okay, Alexis Huerta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Hola Access. Buenas noches a todos. Ahí está la gente de COM presente que nos trae ahí unos regalitos importantes. Sí, claro. Como siempre, COM siempre está participando en todos los eventos y siempre promocionando como debe de ser. Eso es todo. Y bueno, también aquí pues el equipo se conforma también por Armando Hedge, que es uno de los gerentes a nivel Latinoamérica que se encarga de promocionar, bueno, estar viendo toda la parte comercial de esta marca. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Yel, por invitarnos. Aquí estamos con mucho gusto participando. Empezó el Mundial y ustedes con el pie derecho, ¿eh? Sí, claro, trajimos obviamente regalos alusivos al Mundial y regalos de la marca, ¿no? Para que, por favor, compartan, y el que más comparta que se lleve un regalo, y el que más comente también, o ya veremos la dinámica en el programa, ¿no? Estamos a sus órdenes. A ver, ya los regalitos aquí están, Jos. ¿Cuántos tenemos para la gente que nos está viendo en este momento, que se están apuntando y dejen sus mensajes? Muy bien, mira, pues tenemos dos kits que se conforman por el balón, playera, cilindro y una mochilita para que carguen ahí sus cosas. Este es el kit, aquí todo lo que están viendo ahí, aquí viene. De aquí para acá. Ajá. Y de aquel lado tenemos producto, calendarios, unas plumitas, pulseras y alguna información también para que se ilustren de nuestros productos. Ok, ¿cuántos tenemos para la gente? Cinco de estos y dos de estos. Ok, ahí está, muy bien. Ahí para que toda la gente que se apunte, pues, y que deje sus saludos, pues va a estar participando. Y como lo dijo Armando, a quien más comparta le vamos a dar un kit de balón y de playera, y para que anden ya totalmente listos con el Mundial. Y bueno, también a los que más comenten, también tenemos acá los kits de producto y de calendario, que por cierto, chavas guapísimas las que tienen. Bueno, ojo, Armando, déjame felicitarte. Ya nomás, ¿eh? Y también uno más en el calendario. Pero bueno, queremos hablar de la marca, ya nos estamos viendo por otro lado. Bueno, Dios, vamos iniciando para toda la gente que no conoce COM, Químicos Automotrices. Esta marca, ¿dónde la puedes encontrar? Bueno, la puedes encontrar en todos lados, en lo que es refaccionarias. Tenemos distribuidores en toda la República, con los que pueden ahí también contactarnos. Igual, yo les puedo ayudar si se comunican a la planta, y nosotros los hacemos llegar con su distribuidor más cercano. Y bueno, Armando, platícanos de introducción. COM, Químicos Automotrices, una marca a nivel internacional que está muy bien posicionada y que, bueno, nuestro público debe de saber
¿A qué es lo que más bien se dedica? Sí, mira, nosotros nos dedicamos obviamente a productos químicos, pero nuestra visión es más darle negocio al mecánico, ¿no? Resolverle un problema al mecánico, okay, ayudarle al mecánico. Esa es nuestra filosofía. Y obviamente darle lo que más se pueda por su dinero, ¿no? Bajo ese esquema trabajamos toda la planta productiva, toda la parte comercial. Tratamos de nosotros, por ejemplo, en los aerosoles hacemos la tapa, el bote, la válvula, hacemos todo para controlar la calidad y poder llegar a un mejor precio y con una mejor calidad al mecánico. Como bien decía Joss, lo pueden encontrar en refaccionarias, en tiendas especializadas de comercio detallista de automóviles. Uh-huh. Lo pueden encontrar obviamente en México, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, con todo el problema, todavía tenemos algo ahí de mercancía, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, y se me está olvidando algún país, ¿no? Y bueno, aquí ustedes me están platicando de una infinidad de producto que tienen, Alexis. Ecom, como lo dijo, pues le están dando todas las herramientas posibles a la gente que pues se dedica al área automotriz, más bien a la mecánica, y como lo dice Armando, pues ustedes son el apoyo para esos mecánicos para que tengan las herramientas de poder hacer un gran trabajo. Sí, así es. Tenemos desde aditivos hasta lo que vienen siendo los equipos de limpieza de inyectores. Sin la necesidad de quitar los inyectores, ya es directamente, se hace una conexión en los conductos de gasolina para que pueda limpiarse el inyector desde adentro. Entonces ya no tiene la necesidad el mecánico de quitar todos los inyectores y se ahorra mucho tiempo y obviamente dinero, junto con lo de la mano de obra. Manejamos los aditivos para limpieza de inyectores, para lo que es el aumentador de octanaje. Y aparte pues tenemos lo que viene siendo como el boutique, que ya viene con el gel desengrasante, o tenemos el protector UV para vinil. Uh-huh. Que tenemos de diferentes ahora sí colores. Algo que les quiero decir a todos ustedes es que ustedes están viendo aquí los productos que son a la mano, que tú puedes encontrar como una persona ahora sí que común y corriente, puedes adquirirlos para tenerlo ahí en tu casa, en tu hogar, para poder trabajar con esto. Pero también, como lo estaban comentando, pues si tú tienes un taller, tienen productos de más mililitros, de más litros, tienen tambos, tienen galones. O sea, ustedes trabajan el producto casi casi directo con la gente, pero también el producto mayoreo. Sí, así es. Tenemos ahora sí que, sobre todo en los anticongelantes, donde tenemos desde un litro hasta el tambo de 208 litros. ¿Y cuáles son las empresas que más, por ejemplo, están más de la mano con ustedes, aprovechando todos los productos que ustedes tienen? Híjole. Muchísimas. Sí, muchísimas, muchas flotillas. Yo lo que te puedo decir que casi cualquier refresco de cola que se mueve en toda esta área, el mantenimiento de los camiones usa por lo menos un producto de nosotros. Muy y bien. Lo mismo con la cerveza. ¿Ah, sí? Sí. No, pues eso es todo. Gracias, Ecom. Gracias, Ecom. Estamos totalmente agradecidos con esta marca. Sabíamos que algo tenía que ver con nosotros, ¿verdad? Sí, pues, digo. Y claro, cadenas grandes de talleres, las principales llanteras del país, las principales autoservicios del país tienen nuestros productos, ¿no? Sí, como tú bien lo dijiste, tenemos productos para automovilista, que les trajimos a todos, puedes hacer un aflojatodo en casa, todo el mundo se llena las manos de grasa y sí, pues ahí está, mire. Buenísimo, de envase a sábila, en lugar de resecar te arregla la mano cuando la traes muy reseca. A ver, me voy a poner de una vez. Sí. No, para que toques, pruébalo. Sí, de hecho nos vamos a poner aquí para que vean, ahí está, miren, estamos poniéndonos el gel, tú también, yo de una vez, ya está centrada. Ahí está. Y bueno, Naye, platícanos la experiencia que has tenido. Dices que tienes poco tiempo en la empresa. ¿Tú qué puedes platicarle a toda la gente que nos está viendo en este momento acerca de Ecom? La verdad estoy sorprendida por el alcance que tiene la marca. Yo en lo particular no la conocía porque pues yo no estaba familiarizada en el ramo de los automóviles. La verdad es que no. Pero como empresa es muy grande, tiene mucho alcance, no nada más aquí en México, sino también estamos ya en países Sudamérica y también bueno, dentro de la empresa somos un gran equipo que la verdad a mí me han tratado muy bien. Ya me tocó una expo
Y sí. ¿Y qué tal? Muy cansado, pero pues claro, tanta visita, ¿no? No, súper divertido. Somos un equipo. La verdad es que si necesitas algo, desde el ingeniero Hedge, pues que tiene, o sea, es de los grandes de la empresa, te apoya hasta, no sé, cualquier rango que haya en la empresa, te apoyan y es mucha amabilidad. Entonces, sí, estoy muy contenta. Bueno, de este lado traigo una pregunta acerca de lo que estabas diciendo. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a las expos y que los hemos visto ahí, yo una vez estaba platicando con un gerente de una línea y le digo, es que ¿sabes qué? Pues están, lo veo como muy, pues lo voy a decir así, como muy acabado. Digo, no tiene como esa alma de llamarle la atención a la gente. Y me dijo, es que ¿sabes qué? No lo necesitamos hacer porque la marca pues vende por sí sola. Entonces, ahí yo me quedé. No le quise debatir en ese momento, le respeté la opinión, pero algo que yo sí les aplaudo a ustedes y que yo tengo a lo mejor la visión que ustedes tienen es que ustedes desde que tratan al cliente, cuando llega el primer contacto en alguna exposición, visita el stand, si gana la confianza y lo hacen sentir como en casa, quiere decir que los productos también le van a dar el mismo resultado, ¿no? Sí, para eso son las expos, ¿no? Obviamente productos nuevos, hacer negocio, pero principalmente para acercarnos a los clientes, ¿no? Es para e-commerce bien importante estar cerca de su consumidor. Yo a la fecha sigo yendo a talleres a dar limpiezas de inyectores, a mostrar productos, porque es la única manera de escuchar el mercado, realmente escuchar a nuestros clientes, saber qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. Para nosotros sí, las expos tienen que ser divertidas, no pueden ser aburridas, o sea, es un requisito que tienen que ser divertidas, tienen que ser movidas. Tienen que tener cosas que les gusten a nuestros clientes, porque aparte de darles asesoría, regalarles productos, pues que se lleven algo más, ¿no? Que se lleven algo más, porque pues puede que sí la marca venda sola, pero eso no es eterno. O sea, aquí en los negocios o vas para arriba o vas para abajo, claro, nunca te puedes quedar igual, ¿no? Siempre tienes que estar al tanto de lo que el cliente está exigiendo. Correcto. Y bueno, ya entramos a la onda de las expos, están en las mejores exposiciones de México, ¿eh? Sí, estamos exponiendo. ¿Se puede decir en cuáles o no? Sí, claro. ¿Cómo no? Mira, acabamos de pasar Expo Mecánica de la Confederación Nacional de Talleres. Es una expo más enfocada en la capacitación que en otra cosa, pero bueno, es parte de. Nosotros más o menos ahí atendimos que como 1,000 gentes al día. O más. Un poquito más. Gran respuesta. Sí, claro. Vamos a Expo INA, que ya se juntó a la Ciudad de México, que ya se juntó con Expo Automecánica, la misma que está en Frankfurt y Pace Automotriz. Ah, sí. Uh-huh. Vamos a estar ahí también. Vamos a estar obviamente en RUJAC, que esa es, pues estamos aquí en casa, es nuestra expo de casa, fue nuestra primera expo grande, entonces seguimos participando ahí. De ahí vamos a Expo Mecánica Villahermosa con la CNT, a Expo Pachuca, en la última semana de noviembre, la primera de diciembre. Se me está yendo una Expo Moto en Expo Banamex y pues acabamos de pasar también lo que es la de Expo de Transportes y Logística en Monterrey. También es una Expo. O sea, grande. Un segundo. Y también pasamos Expo Medellín. Internacional. Internacional. Y la Expo en Las Vegas. Y en Las Vegas ponemos un año sí y un año no. Okay. Que es la expo más grande de autopartes, ¿no? Ahí sí es un poco complicado, pero sí exponemos un año sí y un año no. O sea, la segunda parte del año totalmente llena para que sus muchachos trabajen como los grandes, ¿verdad? Sí. Mucho trabajo. Dice que se cansó en la primera expo, ya le lanzaste ahí un calendario lleno de lo que falta el 2018. Sí. Oigan, nos la pasamos muy bien nosotros en la Semana de la Moto en Mazatlán y ustedes fueron parte importante también de que estuviéramos ahí, porque es una, bueno, es la mejor concentración de motociclistas a nivel nacional. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el escenario regalando producto. Ahí la gente conoció más de COM. Pues obviamente nos llevamos ahí el producto que ustedes mandaron. Pero también algunos de sus colaboradores, de los que trabajan en ECOM en Culiacán, bajaron a Mazatlán a conocer la Semana de la Moto. Correcto. Unos ya lo conocían y otros dijeron, pues yo vengo a ver de una vez a que conozcan la marca. Porque todos los motores son amigos de ECOM. Sí, claro. No, sí. Ahí desafortunadamente yo no pude acompañarlos por cuestión de agenda, pero sí, digo, también en el Vallartazo vamos a estar apoyando. Claro, Motoclub te presente. Sí, y bueno, hay
híjole, ¿qué serán? Unos 20 eventos más que son regionales, que la verdad no los traigo en mente. Hasta en Costa Rica, en Guatemala hacemos eventos. Pero sí, en las expos grandes es donde las que más traigo en la mente, ¿no? Porque sí, no, ojalá pudiéramos asistir a todas, pero no siempre se puede, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre habrá alguien de COM, pero por lo menos va a haber un directivo, un gerente presente para poder atender a los clientes, ¿no? ¿Cuál es el producto, ahora sí que el que presenta la marca? Mira, nuestro producto líder, insignia es la limpieza de inyectores. Es donde somos indiscutiblemente líderes en América Latina. Tenemos, como los quieras limpiar, ya sea de carro, de moto, de servicio ligero, de diésel, inclusive si tú sigues convencido que el ultrasonido es lo tuyo, también tenemos para ultrasonido. De ahí viene nuestro nombre, de ahí nacimos y seguimos siendo los líderes, y no ha habido ninguna fórmula que siquiera se nos acerque, ¿no?, en América Latina. Y obviamente, pues el limpiador de carburadores, que es de los más vendidos, ese que es como el agua bendita para los mecánicos, ¿no? Aquí está, exactamente. Sí. Ese es, digo, ya desde el 94 no hay carburadores en México y se sigue vendiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque lo usan para todo menos para limpiar carburadores, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ahí está otro. Es el efectivo, ¿no? Efectivos. Estamos viendo en este momento en pantalla varios de los productos de los cuales ustedes están comentando. Y bueno, algo también que, bueno, felicitarlos porque acaba de lanzar Ecom la nueva línea o la rama de Ecomotos. Sí, correcto. Tenemos productos para moto, por ejemplo, un lubricante de cadena para las motos de cadena. Tenemos pues el gel desengrasado para manos, pero más pequeño para que lo puedas traer en la moto. Uh-huh. Tenemos pues hasta un limpiador de cuerpo de aceleración pequeñito porque pues son pocas motos de inyección apenas, ya vienen cada vez más, pero ahorita sacamos una versión pequeña para que puedan limpiar su moto pensando que uno dueño de moto pueda meterle mano, ¿no? Perfectísimo, ahí está. Y bueno, vamos a relajar un poquito la entrevista porque luego dicen que nomás cuando los invitamos nomás hablan de trabajo y que vienen de trabajar porque sí. Estaban en el celular y dicen hay que seguir trabajando. No, pues bueno. El mundial ya empezó y ustedes vinieron a darle regalos a nuestro público. Y bueno, ¿sí confían en México, mi Alexis, o no? La verdad, es un tema muy complicado. A mí me dijeron política, fútbol y religión, mejor no tocarlo. No, la verdad es que sí la tiene muy difícil. La tiene muy difícil. Pero qué mejor que nos sorprendan a que diario nos tengan con la esperanza. Ahora todos vamos como que, bueno, pues si empata, qué bueno, ¿no? Entonces sí. hay que apoyar al fin y al cabo. Ahora sí que te comentaría que un amigo me hizo un comentario que lo que siente un atlista, el siempre ver la temporada nueva, sin esperanza, sin ilusiones, es exactamente lo que siente un atlista. Te lo platiqué y como dicen, si te lo explico no lo entenderías. Ahora sí, sí lo claro. Van a entender. Ahora en estos sí lo días. Van a entender con la selección. ¿Por qué? Porque nosotros así estamos siempre. O sea, si pasa México y pasa el Atlas, entonces no pasa pues nada. Eso es casi lo mismo, entonces. Sí, bien. Ahí están los regalos aquí para todos los muchachos. Naye, ¿qué te parece? Y empezamos a comentar. Sí, empezamos a leer algunas llamadas de toda la participación del público. Ya nomás, ahí está. Adrián Villa dice, saludos, quiere el balón. Daniel González dice, quiere uno de los kits. César Curiel dice, saludos a todos en el estudio, me apunto para los regalos. Francisco Galindo saluda. Marco Aguilar, yo quiero un kit del balón. Moisés Requinay dice, saludos a mis hermanos Uriel y Abraham. Saludos, Moy. Andrew Blackcaster, yo quiero, dice. Por acá, Francisco Galindo, soy multimarca. Julio César Magaña, yo quiero kit de la selección. Se apunta para los paquetes. Francisco Galindo se apunta para los paquetes. Isabel Romero dice, escritor sin sombra de tu trabajo, dice. Bravo, y el mexicano. ¿Ven un chiste local aquí, Isabel, o qué onda? A ver, platícanos. ¿Qué pasó? Ay, no, este es un compañerito de nosotros, pero ¿Estás tirando carrilla o qué? Sí, le está ahí. Ah, bueno. No, quiero platicarte algo. Tenemos una estrella aquí en el equipo de COM. ¿Ah, sí? En las expos, pues, tú sabes, llevamos edecanes para que pues los muchachos... pues aquí está, mira, la chica. Mira. Ahí está. Vamos a mostrar. Sí, ahí está. Ahí está nuestra...
nuestro nuestro edecán estrella, lo apodamos el segunda mano. Segunda mano. Todas las chicas que se acercan al stand, yo quiero foto con el segunda mano. Ahí está. ¿Cómo lo ves? Oye, qué bárbaro. Oye, Alexis, eres un... Pero hasta autógrafos, ¿verdad? ¿Sí? Autógrafos, sí. Muy bien, me dices. De a dos. Oye, pues qué mejor hacer doble trabajo ahí, divertirte y atender a las chicas. Y las edecanes, pues lástima, ahí se quedan de lado porque pues el Alexis le desquita el trabajo. Sí, pues es que estoy esperando que también llegue el cheque con todo y... No, lo hace por amor a la gente. Ese luego hablamos. Míralo, ahí está, ahí está firmando. Un estuche de monerías este muchacho, vean nomás. Para todo nuestro público femenino, solitarias. Aquí vayan, visiten Ecom, aquí sí hay, para que los que se quejen, ahí miren, tenemos a Alexis, y también hay otras que dicen, no, es que tengan más invitados, pues hoy vino también Armando ahí, saluden a toda la banda, pero bueno, aquí estábamos viendo al buen Alexis, es que firmando autógrafos y todo. Este año sí sale. Ah, entonces andas soltero. No. Ya lo andaba promoviendo. No, sí tengo. Así muy flaquita. Es tiempo de elecciones, dice. Viene. Oye, ¿cuánta gente se está comunicando? Espérame un poquito, ¿dónde me quedé? Acá, José de Nájar dice: ya compartí. Podría decir que comparto en mi otro Face, pero ya no lo abro. En Twitter no podría compartir. Y pues aquí es una Rosa de Guadalupe, dice. Sorullo Martínez, un saludo a Dios y me apunto para el kit. Gaby Barba, saludos, me apunto para el kit. Marco Villafuerte, saludos. Oscar dice, Dios, mándame saludos y le apunto para el kit. Saludos, Oscar. Por acá, Ernesto Miramontes. Pues toda la gente se está apuntando. Todos están ahí listos. Misael Trejo, saludos. Ay, a toda la gente de Com, la mejor marca. Dios a las dos. No, espérate, dice, chiquita. Aquí está mi gordo acompañándome siempre. Ok, por acá, ¿quién más? Francisco Javier Talavera, dice, Naye, súper guapa siempre, dice. ¡Vámonos! Ahí está. Y por acá, dice... ¡Ya no, Naye! ¡Tú dile, contéstale! Gracias, Paquito. Pero fíjense nomás, fíjense bien lo que dice aquí. A ver. Talía Magallanes, qué guapo está el pelón bigotón. Saludos para Alexis. Es una gran amiga. Es una gran amiga. Saludos a ese edecán. Abrazos, Alexis, de parte de Caro Carolín. Ah, es otra gran amiga. Ahí está. Muchos saludos, Caro. Saludos apuntado para los regalos. Adrián MX dice que ya te lo ganaron. Dice Talía, dice, ¿cómo ves? Y no, bueno. Pues que ya estoy. Ya soy papa casada. Sí, una disculpa, pero sí. Pero en la expo sí estábamos. En la expo tú eres disponible ahí. No digas nada. Tú en la expo te cuenta que no está pasando nada, ¿eh? Mira, ahora sí que. Pues solamente pues es trabajo. Realmente es trabajo, así que. Uno tiene que sacrificarse, yo lo entiendo. Así lo hace Abraham también en todos los eventos. Oigan, antes de despedir por su participación y la visita, que estamos muy agradecidos y que no va a ser la única vez que lo vamos a recibir, vamos a estar ahí en contacto, tanto nosotros en las expos como aquí tienen su casa, pero quiero decirles que nosotros trabajamos directamente con chavos, que son nuevos talentos de kartismo, que en el automovilismo nacional pues cada vez está creciendo más. Y hay un chavo que se llama Santiago Ramos y que ahorita mandó saludos, está en Monterrey para correr la Rotax, que es un campeonato local allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, les manda saludos y pues para ver si luego hacemos alguna dinámica con él, aprovechando que los karts también tienen una manera importante de cuidarse, porque son motores que tienen que estar siempre a todo lo que da, y pues qué mejor que con estos productos. ¿Qué opinas tú del talento joven? No, a mí me encanta el automovilismo. Ojalá yo hubiera tenido dinero para poder correr, pero tuve que trabajar. ¿Verdad? Unos tenemos que trabajar, pero Santiago Ramos nos puede invitar ahí al kartódromo cuando ustedes quieran. Sí, por favor, Santiago, mándanos la invitación aquí por medio de Joss. Y sí, vemos qué podemos hacer, por supuesto. Con todo gusto. Aquí les vamos a mostrar, ahorita atrás de cámaras, cuando vayamos al comercial, les vamos a mostrar quién es Santiago Ramos. Pero muchísimas gracias. Algo que quieran agregar, mi buen Armando, yo sé que el tiempo se nos va volando. No, estamos aquí a la orden para lo que se les ofrezca. Pues sigan compartiendo para ver quién se lleva los premios. La verdad es que el cabalón está muy, muy padre. Sí. Lo estuvimos calando bien en la expo y ¿Sí se aguantó? Sí, se aguanta. Está muy, muy bien. Miren, señores, también
Lo que aguanta. Espérame. Esto también aguanta. Los productos que están viendo aquí son productos aguantadores totalmente. Entonces, pues ahí está, para que toda la gente se lleve el kit. Muchas gracias, Alexis. No, muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a todas tus fans. Así que saludos a todos. Brenda, te quiero mucho. Sabes que solamente mi corazón es tuyo. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Sí. Bueno, bueno, Naye, pues muchas gracias por estar aquí. Y gracias, bueno, te estaremos viendo ahí en las expos. Claro que sí. Ahí. Nos vemos. Es una mujer de pocas palabras, pero la verdad es que trabaja muy bien en Ecom. Sí, muy bien. De este lado, Jos, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí que el vínculo es con Jos Alarcón, sí. Pero como les digo, nosotros nos sentimos parte de la familia. Y el próximo lunes en nuestra transmisión por TTV vamos a regalar las camisas que nosotros vestimos en la Semana de la Moto, que son rojinegras, así como las de ustedes, pero rojas con negro. Sí. El próximo lunes también vamos a tener esos regalos. Hoy tenemos estos, es que Ecom echando la casa por la ventana. Siempre, siempre en los mejores eventos, Ecom. Pues ya está. Señores, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más porque vienen unos invitados de una carrera que se va a llevar a cabo el 24 de junio, bicicleta de Guadalajara a Chapala. Ecom presente aquí en All Access Racing Team. Bienvenidos a su casa, Romero Barber Club. Donde te brindamos el mejor de los servicios. Manejamos cortes americanos, europeos y tendencias 2016-2017. Donde contamos con la más amplia gama de productos para caballero. Haz tu cita. Donde somos especialistas en darle forma y mantenimiento a tu barba y bigote. Somos un equipo de profesionales. Te invitamos a que vivas la experiencia aquí, en tu casa, Romero Barber Club. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETVA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, Escuela para Triunfadores, Calzada del Campesino 1030. Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Estudia en la mejor escuela de mecánica. ¿Para qué sirve la afinación? Sirve para mantener la eficiencia de tu motor, ya que todo componente, con el uso y el tiempo, se va ensuciando, tapando o desajustando. Ponchito, ¿qué beneficios tiene afinar tu vehículo? Afinar tu auto tiene muchas ventajas, ya que el motor, al tener un mejor desempeño, te da más kilómetros por litro. Recuperas la potencia de tu motor, consumes menos gasolina y, por supuesto, contaminas muy poco el medio ambiente, lo que te ayuda a pasar la verificación de gases. Ponchito, voy a desarmar los inyectores. ¡Espera! Recuerda que el tiempo es muy valioso para nuestros clientes y dar un servicio de calidad incluye el uso de tecnología de punta. Ecom desarrolló un producto que limpia los inyectores sin necesidad de desarmarlos y quedan perfectamente limpios. Es mucho más rápido y más económico. Terminamos bien pronto. Si utilizas el mejor producto, haces el mejor trabajo. Intersect on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the opening, the going anywhere. Riding with you, like we used to.
I'm better off alone. Never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. 'Cause I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Pero aquí estamos, señores, ¡bravo! Regresando a Olax Racing Team. Y bueno, la gente de Com se retiró, pero nos dejó aquí todos los regalos que esta noche tienen para ustedes, para toda la gente que le gusta el Mundial. Y bueno, ya tenemos a otros amigos que vienen a invitarnos a un gran día, que el 24 de junio va a ser una rodada excelente y que nos van a platicar más acerca de este gran evento. Y bueno, los voy a ir presentando de uno por uno. De este lado, ¿tu nombre? Julio Villanueva. Julio, de este lado. Alejandro Muedano. Eso es todo. ¿Y por acá? Antonieta Gagiola. Muy bien, Antonieta, bienvenidos, muchachos. Y bueno, Julio, ahora sí, platícame más de la organización de este gran evento que se va a llevar el 24 de junio. ¿Es una carrera de bicicletas? Es correcto, es el GDL Gran Fondo Thule 2018 presentado por Specialized. Es una carrera ciclista que tiene dos distancias, 140 kilómetros y 80 kilómetros. Salimos del sur de Guadalajara, uh-huh, específicamente de Punto Sur. Nos vamos por la carretera Colima, pasamos por el 40, el Molino, Jocotepec, Ajijic, Chapala. Regresamos a Guadalajara por lo que viene siendo Cajititlán y retornamos a Punto Sur otra vez por Tlajomulco de Zúñiga. Es una vista que está espectacular. El recorrido es controlado por cuestiones de seguridad, pero tenemos tres tramos competitivos, tres metas volantes de 20, 10 y 20 kilómetros. Eso lo hace súper divertido y muy competitivo para atletas profesionales y elite como Antonieta. Acá está Antonieta también de este lado, que bueno, aquí tiene el micrófono. Antonieta, platícanos, ¿cómo te has sentido esta carrera? Si no me equivoco, este va a ser el tercer año que se lleva a cabo. Es correcto, el tercer año. Antonieta corrió el año pasado y obviamente fue la ganadora. ¿Cómo te has sentido? Ay, no fui la ganadora, quedé en segundo. Bueno, de todos modos te subiste al podio, es victoria. Sí. Pues a mí me parece una carrera muy divertida por esto de que hay tres segmentos de 20 kilómetros, 10 y 20, donde tú te das a full. Entonces también es una carrera recreativa, donde vas con la familia, donde vas a pasear, pero también hay ese lado competitivo que vas a sacar la casta y vas a darlo todo. Pues entonces creo que es una carrera muy divertida. Y que obviamente te tienes que preparar para llegar al 24 de junio, porque no creo que nomás así de que, ya el día de la carrera me subo a la bici a darle a esta carrera. Sí, me encantaría. Estoy viendo todavía si voy a poder participar, porque tengo mi campeonato nacional, justo termina ese día. Entonces, bueno, si se acomoda el calendario, si no compito ese día, me vengo a correrlo. Y a la revancha. Eso, entonces. Oye, participas campeonato nacional, pero ¿en qué rama? En el ciclismo elite de pista. Ah, ok. Muy bien, muy interesante. Sí. Pues entonces hay que seguirla también. No nos había llegado, vamos a seguirla para que te vaya muy bien también ese campeonato. Muchas y bueno, gracias. El 24 de junio, señores, es una carrera llamada Thule. GDL Gran Fondo Thule 2018. Exactamente, y que aquí está el buen Alex para platicarnos más, porque sabemos que este tipo de eventos que pues reúnen a la familia, que son de gran convivencia, pues tienen que ser apoyados por grandes marcas. Por eso Alex está aquí. Así es, exactamente. Bueno, como marca Big Country y Thule, realmente nos encanta estar de la mano con los deportistas y nuevos talentos, finalmente pues para apoyarlos, ¿no? Que se puedan desarrollar de manera mucho más eficiente y pues finalmente que cada vez, ¿no? Haya mejores deportistas en este país tan bonito y pues bueno, que deportes más allá de los tradicionales pues también salgan a la luz, porque tenemos talento para todo. No, y además una marca que tiene gran confianza en sus clientes y que los clientes pues siempre están buscando a Big Country, buscando la marca Thule. ¿Por qué? Porque dan esa calidad y esa seguridad. Así es, exactamente, ¿no? Tanto Big Country como en este caso Thule es una marca especializada en ciclismo, ¿no? Realmente
lo que hacemos es facilitarle a los deportistas la transportación de su equipo. Orale. Así que bueno, este es una marca que tiene muchos años en el mercado, mucha tecnología invertida, entonces pues realmente garantizamos, ¿no? Porque digo, los equipos que se ocupan para este tipo de especialidades son muy caros, ¿no? Entonces, bueno, también hay que transportarlos de manera eficiente y efectiva para que lleguen en las mejores condiciones. ¿Cómo se da que llegaron a apoyar este gran evento? Pues digo, son amigos, ¿no? De tiempo atrás también, y finalmente pues también lo que te digo, ¿no? Es el compromiso de la marca que tenemos con este tipo de eventos, y bueno, la empresa está en Guadalajara, pues obviamente teníamos que apoyar este evento, ¿no? Que está aquí en Guadalajara. Ahí estuvimos presentes en el gran lanzamiento de las oficinas y toda la parte de almacén de Big Country, que está excelente, también el área de la tienda, que no solamente tú le tienen otras marcas, pero bueno, también por este lado, Julio, platícame cómo ha ido desarrollándose este evento año con año, posicionándose y la respuesta de todo el público. La respuesta de la gente ha sido muy buena. Al día de hoy vamos aproximadamente alrededor de 350 corredores ya inscritos. Regularmente, y como bonos mexicanos, lo dejamos al último todo. Sí. Y en la última semana esperamos cerrar y llegar, ojalá primeramente Dios, lleguemos a los 500 corredores. Vienen corredores profesionales como el equipo de Canels Specialized. Vienen corredoras también del equipo de CONADE. Vienen corredores de prácticamente todos los estados de la República. Vamos a premiar con 45,000 pesos en efectivo, más 80,000 pesos aproximadamente en premios en especie. Entonces, perfecto. Al final tenemos una fiesta espectacular, muy, muy a gusto, muy ¿dónde padre. Se cierra? Cerramos en Punto Sur, uh-huh, que es frente a La Rioja. Y pues bueno, invitarlos a todos a que se inscriban. Se pueden inscribir en el www.gdlgranfondo.com o en cualquiera de las 4 tiendas Bike City Specialized que están en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo fue tu experiencia el año pasado? Platícanos. La verdad, el año pasado yo me junté con mis amigas de Specialized, que fueron Larisa y Naomi. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer el podium, chica. Nosotros, 1, 2, 3, porque es de nosotros, porque somos las chicas Specialized. Entonces nos fuimos con un chavo de Canels y íbamos a full. Entonces, o sea, él iba marcando y ustedes tras de él. Sí, íbamos así dando cambios, todo super pro, 20 kilómetros, 10 kilómetros. Solo lo hicimos en un segmento, en el de subida. Entonces se quedaron. Entonces yo el de Canes le digo, no, pues es que hay que esperarlas. Teníamos que ser 1, 2, 3. Quizá vamos adelante. O sea, no sabíamos porque era por tiempo. Uh-huh. Entonces me dice el de Canes, tú lánzate y yo voy por ellas. Entonces ahí voy yo, pues obviamente que... Uy, era súper difícil porque iba sola, ya no traía equipo, y fue por ellas, llegaron, nos volvimos a pegar, y entonces al final, sumando todos los tiempos, me dio el segundo, o sea, no, y ellas no entraron al podio. ¡No! Entonces, sí, pero estuvo bastante divertido, el premio me encantó, yo me gané un casco Specialized, que me encanta, negro, y la del primer lugar se ganó un uniforme súper bonito Specialized también, y el tercer lugar no recuerdo, se rifaron bicis, y la verdad es que al final fue una fiesta, hubo comida, estábamos ahí, pues yo estaba con mis compañeras, y más que nada también es un convivio para nosotros los ciclistas, y creo que debería de haber más carreras así que nos unan y que pues que apoyen este deporte y se impulse cada vez más. Fíjense, la verdad es que los que no estamos metidos mucho en esto, muchas veces decimos, ¿y cuáles son los premios? Pero cuando ya platicas con gente que vive a seguido estas carreras, pues los premios, la verdad, quedan de lado, porque lo que te queda es la experiencia, ¿no? Sí, es totalmente. Es correcto. Entonces, imagínate para alguna persona que es un amateur o que entrena, va sábados y domingos a entrenar a la carretera y de repente correr a un lado de Antonieta Gagiola o correr a un lado de Claudia Rivas. Tómenos fotos, muchachos, ¿no? Tómenos fotos, la verdad, porque luego la vamos a ver campeona nacional. Claro que sí. Entonces, esa es una experiencia muy grande para alguien que corre amateur. Y al final que, digamos, se mezclen contigo y tú convivir con ellos, correr con ellos, ver las mismas pistas o, ¿por qué no?, pegárteles y que, bueno, después te boten porque no aguantas el ritmo, esa es una experiencia única. Sí. Y bueno, Alex, ¿tú también corres o no? Pues yo apenas. ¿Tú practicas? O sea, tú dijiste, voy a patrocinar y me tengo que meter. Yo realmente corría más, pero correr. O sea, ah, okay. No en bicicleta, pero bueno, después de verlos y de vivir, esto realmente sí me dan las ganas, ¿no? ¿Es parecido un maratón a una carrera de ciclismo? A lo mejor lo estoy diciendo muy, muy así, pero porque estoy viendo que son diferentes etapas y porque a lo mejor un atleta que corra solamente, pues a lo mejor se tiene que preparar más. No sé, se los pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Imagínate, tienes que hacer 140 kilómetros, andamos arriba de la bici aproximadamente 5 horas y media, entonces sí tienes que tener un entrenamiento, y aparte tienes que aguantar la velocidad controlada, que es
entre 28 y 30 kilómetros por hora. Entonces requiere un entrenamiento y sí es un esfuerzo. O sea, al final ya cuando vas en los 100 kilómetros, ves a los hasta los elitos profesionales y ya los ves. Ya los van dando, ¿no? No las van dando, pero ya los ves con desgaste, ¿no? Ya no están tan frescos como los primeros 70, 80 kilómetros. Entonces sí requiere entrenamiento. Es algo muy padre de lo que se está viviendo y lo que estamos platicando. Voy a pasar a leer algunos mensajes del público que está presente. Dice, bueno, Alexis, perdóname, mi amor, ahora me arrepiento de haberte perdido, regresa a mí. Es que hace rato uno de los invitados, pues ahí fue el que se llevó la noche, porque ahí andaban sus fans aquí cerca de nosotros. Dicen por acá, saludos de Crazy Driving, participa por los regalos. Miguel Ángel Méndez dice, saludos a toda la producción de All Access y a todos los solitarios. Saludos a todo el team All Access RT. Por acá Pepe Ruiz dice, obra charro, no te veo. Que de repente hacen unos comentarios como muy, muy localistas, pero los queremos entender. Saludos a la gente de Exclusive, saludos a los invitados. Por acá Sorullo dice, saludos a los Mania Balls de Atotonilco. Y Manuel Valdés dice que manda saludos a los que están aquí presentes. Y bueno, señores, algo que sí llama mucho la atención es lo que me estaba diciendo Julio, que dejamos las cosas al último como buenos mexicanos. Y a lo mejor, si la gente ahorita se puede inscribir, ¿qué es lo que puede ganar? Claro, bueno, vamos a hacer una promo muy rápida. Les voy a dar un cupón que se llama GDLGF Specialized y con eso si se inscriben les va a costar más barata la inscripción. Y aparte, los que mencionen que vieron este programa, les voy a regalar unos calcetines Wizapol, que son calcetines especiales que mandamos a hacer versión especial GDL Gran Fondo Tule. Órale, ¿y dónde, por ejemplo, este evento? Sabemos que cuando se lleva a cabo el 24 de junio, ¿ustedes a dónde van y visitan y hacen las activaciones para que la gente lo conozca? ¿A otras carreras? ¿Van diferentes a lugares de entrenamiento de los ciclistas? Hacemos mucha sinergia con lo que viene siendo el Gran Giro Guadalajara. Fue un evento que pasó hace 6 semanas. Uh-huh. También es presentado por Specialized. Y ahorita también tenemos una sinergia muy padre con una carrera que se llama UCI San Luis. Esa es en 15 días más en San Luis Potosí. Y de hecho, esa es una carrera que dura desde 2 días. Y le vamos a regalar al primer lugar de cada categoría de Gran Fondo una entrada a UCI San Luis. La entrada cuesta $2,500. O sea, se termina lo que es el 24 de junio. La siguiente semana ya están participando en San Luis. 15 días después pueden participar en San Luis. Les vamos a regalar una cortesía a las personas que sean los ganadores. El primer lugar de cada categoría Gran Fondo se las vamos a regalar. Platícame la onda, estoy escuchando la onda de Specialized. Es correcto, es Specialized. Ajá. Es un grupo, Specialized es un equipo. Specialized es una marca de bicis, uh-huh. Es líder mundial, muchos campeones en el mundo la tienen y pues obviamente es una marca líder de ciclismo en el mundo que tiene bicis para todo, para casi prácticamente todas las disciplinas dentro del ciclismo. Y pues bueno, a sus órdenes, están ahí en cualquier tienda de Bike City Specialized aquí en Guadalajara. Y de este lado ya escuché que es piloto Specialized. Sí, así ¿y cómo es. Te sientes tú de participar con una de las marcas más importantes? No, pues me siento como arriba de un avión. ¿Cuánto tiempo tienes corriendo? ¿Es una bici o un avión? Tengo 7 años corriendo. ¿7 años? ¿Todo empezó en dónde? Pues mi hermana es ciclista, vengo de una familia de ciclistas, mi papá es ciclista, mi mamá nos apoyó siempre 100% llevándonos a los entrenamientos, a las competencias, a mí y a mi hermana. Entonces mi hermana Daniela y yo siempre hemos ido muy a la par, ahorita vivimos juntas, entrenamos juntas, aunque somos de diferentes especialidades, ella es de velocidad y yo soy de medio fondo, pero nos acoplamos bastante bien y bueno, nos apoyamos entre las dos. O sea, ¿tú participas, vas a entrenas al velódromo o no? Sí, yo entreno carretera, simulador en casa Wahoo, pues a veces voy al Omni, a veces voy a las carreteras Santa Rosa, Tequila, ando por acá por Guadalajara y al Omni es ahí en Code Paradero. Eso, muy bien. Y bueno, para toda la gente que visite el 24 de junio, quien vaya ahí también a donde va a ser la arrancada y a lo mejor en los diferentes puntos donde van a ir pasando, ¿va a haber activación de la marca Tule ahí? Así es, claro, vamos a tener presencia de la marca Tule y bueno, algunas promociones y descuentos para quien haga la compra en ese momento. Adicional, pues sí me gustaría quien haga, y aprovechando, ¿no?, el momento, ofrecer un descuento para que vayan y compren accesorios para sus jeeps, autos,
O bicicletas en la tienda y ofrecerles un 15% de descuento de aquí al 24. ¡Vámonos! Ah, muchachos, toda la gente que ya conoce Big Country y que ande buscando alguna de las marcas que a ustedes les gusta, vayan, de aquí al 24 van a tener solamente el público que diga que lo vieron en Hola Access RT. Sí, así es, tiene que 15% ser así. Yo les recomiendo un rack para un las rack. Bicicletas arriba del carro porque es lo más cómodo. Sí, para porque, que no tengas que andar metiendo la bici al carro. Ay, porque de repente veo niños que los ponen la cajuela y los van agarrando así. Sí, o la tienen que estar desarmando, ¿no? Para guardarla ahí. Sí, no, excelente. Redes sociales, tanto de Big Country y de Tule. BigCountry.mx y Tule MX. ¿Y de este lado? Del GDL Gran Fondo, todo es GDL Gran Fondo. Así, tal cual. Tal cual. Ok, Facebook, Facebook, Instagram. Twitter, Insta, o www.gdlgranfondo.com, pero todo viene como GDL Gran Fondo y nos pueden encontrar. Muy bien, y de este lado, para que te siga todo el público. Ay, mis redes sociales son Antonieta Gagiola, en todas. Antonieta Gagiola, señores. Ahí está, para que todos tengan la oportunidad de pues participar este 24 de junio a esta gran carrera. ¿Nos invitan o no? Por supuesto, están totalmente invitados. Digo, nosotros vamos a ir a ver, la verdad es que no, somos tienen que correr, somos bien que sinceros. Sea un reto. No, imagínate. Anímense. Ni en bici se anda. Le ponemos llantita, no te preocupes. Sí, con llantitas. Ya. Oigan, se viene el mundial y no sé, a lo mejor pues mucha. La verdad es que este ambiente es totalmente deporte motor, dos ruedas y todo el rollo. Y muchas veces dicen, no, es que el fútbol pues está peleado con esto. Pero a nosotros nos gusta pues aprovechar la situación. Está el mundial, es un evento totalmente pues que llama la atención y que tenemos que unirnos. Invitar a la gente que participe por estos regalos que nos dejó la gente de Ecom. Y bueno, ahí nos dejó varios kits. Dejó 5 kits para la gente y nos dejó esta mochila, lo que es la playera, lo que es el balón. Y el termo de la marca Ecom. Y bueno, también, ¿por qué no? Aquí está atrás Joss y Joss, para que conozcan este tipo de actividades también con el buen Julio, porque estos eventos son incluyentes, ¿no? Es correcto. A todos los estamos invitando. Como les mencioné, se pueden inscribir en el www.glgranfondo.com. Utilicen el cupón que ya les mencioné, GDLGF Specialized, y pues ahí lo estamos esperando el 24 de junio. Ahora, ¿cuál es el ciclista que es ahora sí el top o el insignia a nivel mundial? Porque sabíamos que Armstrong es en su momento, pero ahora ¿quién quedó? Bueno, lo que viene siendo Chris Froome, es buenísimo. O sea, este año yo creo que va a ganar las tres, o sea, va a ganar Tour de France, va a ganar el Giro de Italia y va a ganar la Vuelta a España. Pero aún así, mi papá es Peter Sagan. Entonces, ¿también tú? ¿Lo apoyas? Pues yo creo que es Peter Sagan. Yo no soy muy fan así del varonil, no, casi no lo veo, pero bueno, finalmente ciclismo. Yo creo que también Chris Froome, Fernando Gaviria. Sí. ¿Y del femenil? Del femenil, yo creo que ahorita es Gagiola. Yo creo que es la chavita de México que se llama Antonieta. No, yo creo que es Corín Rivera. Sabía que lo iba a decir. Y bueno, de este lado dice por acá que por cierto, me estaban comentando que estuviste en el Hexatlón de TV Azteca. Sí, estuve en un reality show. ¿Y cómo está ese rollo? Platícanos, ¿cómo viviste la experiencia? Pues una experiencia bastante extrema, difícil. Con retos, con cosas escasas, pues estuvo padre. ¿Y los compañeros? ¿Hay compañerismo o cada quien va por lo suyo? Sí, sí, totalmente. Porque vemos esos realities, la verdad, dices, pues, ¿cómo está el rollo? O sea, la verdad es que muchas veces uno piensa que el compañerismo no existe ahí, por eso te pregunto. No, sí, sí. Yo tuve la fortuna de que mi novio estuvo en el mismo reality, entonces, a pesar de que éramos rivales, él estaba en un equipo y yo en otro, pues finalmente... ¿Cómo se llama tu novio? Daniel Corral. ¿Aquí está con nosotros? Sí, aquí está con nosotros. Eso, pásate a este lado, Daniel, para que nos platiques, vente, ándale. No se quería pasar, miren, ya desmenuzamos aquí la onda. Mi Daniel, hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí, mira, con el micro. Gracias, bienvenido, gracias. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pues aquí acompañando a Anton. Sí, sí, aquí le hacemos un campito. Aquí, siéntate con nosotros. Ah, muchas gracias. Y bueno, Daniel, estamos platicando, ya entramos en un tema que a lo mejor nos salimos poquito de acá de la carrera, pero es que es algo importante, bastantito, ¿no? Bastantito, ¿no? Yo diría. No, ¿sabes por qué lo tocamos? Porque son unos atletas que obviamente, pues no cualquiera participa en este tipo de carreras, no cualquiera participa en este tipo de realities, y tenerlos aquí, pues la verdad es que muchos terminan el reality y a lo mejor platican de muchas cosas más, menos de la realidad de lo que vivieron ahí, ¿no? No, pues
sea, nosotros lo que queremos es seguir en nuestra vida. Vivir la vida real. Sí, vivir nuestra vida real, no la fantasía que vivimos en su momento, Daniel, 6 o 5 meses. 5 meses estuve ahí, y la verdad, estás totalmente descomunicado con tu familia, con, ahora sí que el mundo real, ¿no? Estás en, como dice Anto, una fantasía. Realmente lo que estás viendo, o sea, es una experiencia totalmente diferente a la que estás acostumbrado a vivir, y la verdad es que sí extrañábamos ya estar en México, la Cueva Mexicana, entrenar otra vez nuevamente por competencias importantes. ¿Dónde se hizo? Eso se hizo en República Dominicana. Órale. Entonces estuvimos... Allá pasamos Navidad, Año Nuevo. Todo. Bueno, él no Navidad, pero sí pasamos allá muchas cosas, como su cumpleaños lo pasó en un hospital, entonces estuvo extremo. Y eso es lo que estoy diciendo, por ejemplo, mucha gente que yo conozco, amigos de nosotros, diría, oye, qué padre estar ahí, no manches, yo quedaría. Pero ya que estás ahí, ya te cae el 20 y dices, pues no es cualquier cosa, ¿no? Híjole, es que las condiciones en las que estábamos sí eran muy, condiciones muy extremas. El ejercicio que hacíamos ahí era muy alto, o sea, todos los días jugábamos, todos los días era hacer ejercicio con poca alimentación, con condiciones muy malas para dormir, para descansar, o sea, totalmente todo lo opuesto a lo que el deporte de alto rendimiento te recomienda. Entonces, apenas ahorita Anti y yo estamos reintegrándonos a lo que son los entrenamientos, miras a Juegos Olímpicos, a Mundiales, a Copas del Mundo, y la verdad que sí, le estamos batallando por todo eso que hicimos, pero lo más importante es que valió la pena, la verdad. Oye, lo más importante que regresan después de esa experiencia a retomar lo que ustedes pues decidieron hacer en su vida, ¿no? Sí, totalmente. Ahí está. Y pues, qué mejor, qué bueno que los trajiste. No, por supuesto, por supuesto. ¿Eh? Que sí, claro que sí. Digo, es que, pues obviamente cuando una carrera estás invitando a alguien, pues estás presentando a deportistas de alto rendimiento, que pues es como el ejemplo a seguir. Ese es un buen punto. De hecho, se lo iba a mencionar. O sea, los atletas que invitamos, y lo estamos platicando ahorita afuera, los atletas que invitamos, para nosotros es muy importante que sean modelos a seguir, ¿no? Así es. O sea, que los niños, deberías de ver a Anto, fuimos a una de las tiendas de Bike City a hacer la presentación del uniforme oficial, iban niñas chiquitas, sacaban por sí y decían, fírmamelo Anto, dame tu autógrafo. Eso está padrísimo, o sea, que un atleta completo, íntegro en todos los sentidos, sea un modelo a seguir y que los chavos o los niños los vean y digan, quiero ser como ese atleta, ¿no? Lo que mencionaste ahorita hace rato del fútbol y aprovechando lo del mundial, entonces yo creo que ahí falta un poquito de disciplina, un poquito de modelos a seguir, ¿no? Claro. En sí. Donde en deportes como gimnasia, en deportes como el ciclismo, hay muchísimos atletas y muchísimo talento en México que pueden ayudarnos a ser modelos a seguir para los chavos. Bueno, pues se nos termina el tiempo. La verdad es que siempre que estamos en televisión se nos va muy rápido, pero es su casa. Muchas y gracias, pues ahora sí, Antonieta, ¿qué algo que quieras decirle a todo el público aquí que está presente? Les quiero decir, claro que sí, que se animen a hacer esta carrera, a pesar de que si no han entrenado, si son super pro, si no han entrenado, pues puede ser un reto para ustedes agarrar una bici, hacer este fondo que van a competir con también atletas profesionales como lo son los Canes, las chicas con ADE, entre muchos otros ciclistas. Realmente quiero resaltar que la familia ciclista es una comunidad muy bonita, que se vive muy bonito, que muy sana. Sí, muy muy sano. Entonces, si tú te involucras en este círculo social, creo que te vas a sentir muy bien. Entonces, creo que es muy buena oportunidad esta carrera. Inscríbanse, puede ser un reto, puede ser lo que como ustedes lo quieran tomar, pero anímense. Eso es todo. Daniel, algo que quieras agregar ahí para toda la gente y bueno, invitarlos también, porque vives de cerca también todo lo que hace aquí tu novia. Sí, por supuesto, mira, yo la verdad, yo no hago ciclismo, yo el ciclismo lo estoy conociendo gracias a ella y la verdad me parece totalmente cierto lo que dice, que el ciclismo es realmente como una familia y yo creo que ese tipo de eventos hay que aprovecharlos, hay que apoyarlos porque al final de cuentas es difusión del deporte, ¿no? Y algo que falta aquí en México es la cultura deportiva en todas las personas y el deporte va a ser lo mejor que las personas puedan hacer, especialmente los niños, y yo creo que el deporte es la mejor defensa o el mejor ataque contra pues todos esos caminos que de repente tomamos o nos desviamos. Claro. Y la verdad, pues estoy súper contento que este tipo de eventos sea aquí, la verdad, muchas felicidades y animar a toda la gente a que vaya a la carrera. Muy bien, mucho gusto, bienvenido también aquí a Hola XRT. Julio, nos vamos.
Muchas gracias a All Access RT, invitarlos otra vez y pues bueno, en otra ocasión les traigo algo para que les den a todos sus televidentes. Ah, está bien, pero deseándoles lo mejor para que esta carrera sea todo un éxito. Alex, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y pues realmente como lo hemos dicho, ¿no? O sea, atrevernos a darle la oportunidad a un deporte diferente, realmente esto trae muchísimas satisfacciones y es una forma diferente de mantenerse saludable. Perfecto, pues muchas gracias, nos vamos a estar viendo, vamos a estar atentos acerca del evento. Los vamos a invitar a pasar atrás de cámaras porque ahorita vamos a ya para despedir aquí el programa. De hecho me voy a parar, a ver si alcanzamos. Sí, aquí estamos. Sí. Ah, bueno, me dice producción que se pueden quedar. Lo que pasa es que el buen Quique pasa atrás de este lado. Pues lo que pasa es que nosotros tenemos un equipo de softball y se llama All Access RT. Y nosotros el sábado jugamos la final y van tres veces que perdemos la final y somos subcampeones. Somos el Cruz Azul del softball. Y bueno, aquí está el buen, sí, eso no se pierden ahí las ganas de poder participar. Así es, buenas noches. Quique, muchas gracias. Pues de nuevo entregando el trofeo para All Access RT de subcampeón. Ahí está. Esperemos a que la siguiente temporada así nos hagamos campeones. Ahí está, gracias a todo el equipo de All Access RT que siempre da todo lo mejor. Y bueno, felicidades también a todos los participantes. Y nosotros pues agradeciendo el favor de su atención. Gracias muchachos por estar aquí. Gracias mi Quique. Y bueno, nos vemos el próximo lunes allá en Por Ti TV a las 9 de la noche. Y el próximo jueves con otra emisión más de G-Medios aquí en All Access Racing Team. En unos momentos más en la transmisión vamos a dar los ganadores de los regalos de COM. Muchísimas gracias, soy Uriel Calderón, nos vemos el próximo jueves.